Bueno, buenas noches a todos. Agradecerles porque se han quedado hasta este momento y también comentarles que me parece muy apropiado de parte de nuestro Consejo Superior, de nuestras autoridades, propiciar estos espacios donde se puedan traer y presentar distintas opiniones de una temática que tiene tantas implicancias. Nunca nos vamos a cansar de escuchar distintas vertientes del mismo tema. En lo que les quería presentar, lo he titulado Minería y Sociedad. Bueno, el ciclo era la minería y las alternativas sostenibles y sustentables para el desarrollo de la región. Sostenibilidad. Bueno, no les voy a comentar porque ya habrán visto mil veces el significado, pero solamente que sostenibilidad proviene desde afuera. Algo se sostiene con medidas o acciones decididas, ¿no? Políticas de Estado, los marcos normativos, fortaleza en las instituciones. En cambio, sustentabilidad proviene de adentro, ¿no es cierto?, del sistema y... Estaría, un ejemplo sería, por ejemplo, un bosque que tiene 100 árboles y naturalmente nacen por año 10 árboles nuevos. Entonces, si extraigo de ese bosque más de esa tasa de sustitución, bueno, voy a tener muy poca vida en el bosque. Pero si lo extraigo por debajo de esa tasa de 10 árboles nuevos, voy a tener bosque para rato, ¿no? Toda actividad productiva de bienes o servicios, cualquier proyecto, tiene que estar apoyado en distintos factores para que sea posible ese desarrollo. Un factor técnico, tiene que existir el proyecto con la descripción de las acciones de ese proyecto, la metodología o el proceso para desarrollarlo, para llevarlo a cabo y una tecnología para poder implementarlo, un equipamiento. Tiene que estar presente, por supuesto, el factor institucional, que es el Estado, con las regulaciones o intervenciones propias para cada actividad. El factor social, tiene que haber justicia, tiene que haber participación de la sociedad y de la comunidad, si no, no sería correcto. Tiene que haber un financiamiento para que se pueda desarrollar, si no, no podríamos. El mercado de capitales en la actividad minera es muy restringido, son muy pocos capitales, no hay grandes bancos, digamos, disponibles para conseguir créditos, sino es muy restringido el mercado de capitales. Y fundamentalmente el factor ecológico o ambiental, que es el soporte de nuestro proyecto, el medio físico, el agua, el aire, el suelo, donde vamos a realizar la actividad, y el medio construido, que es aquel que deriva de un proceso acumulativo de datos, y es el que genera la identidad de una región, de una zona, las religiones, las tradiciones, ese medio construido. Y quiero traerles esta aseveración. El aprovechamiento de los recursos naturales de origen mineral es indispensable para la vida. De ayer y hoy todo el día, se ha presentado a la actividad minera como un cuco. Es una actividad lícita, una actividad legal, de la cual las sociedades humanas no pueden prescindir sin entrar en colapso. Ahí está el ejemplo. La humanidad ha aprendido a vivir de la forma que está en la fotografía de la izquierda. Ese material, esos metros cúbicos, esas toneladas con las cuales la humanidad construye su casa, sus ciudades, tienen que salir de algún lado. Tienen que salir de algún lado. Sería muy irresponsable pensar o decir no a una actividad que nos provee los medios para construir todo lo que nos rodea. La humanidad ha apoyado su desarrollo tecnológico de manera progresiva con el incremento del uso de los recursos naturales, sobre todo los de origen mineral. Por eso hay esta clasificación que expresa justamente eso,
cómo la humanidad ha ido incrementando el uso de los recursos y logrando de esa manera el desarrollo tecnológico, el estándar de vida, el nivel que tenemos actualmente las sociedades humanas. Del mismo modo, esta es una distribución histórica de la población, de la demografía, y bueno, vemos cómo ha crecido de una manera tan repentina la cantidad de habitantes que son quienes demandan esos recursos de origen mineral. Entonces, tenemos el desafío de satisfacer esa demanda. Hay que ponernos de acuerdo, estoy de acuerdo con Bernardo, en el cómo. Bernard Shaw, no sé si está bien pronunciado, un gran pensador, decía que las discusiones se terminan cuando se llaman a las cosas por su nombre. Yo la definición que conozco es esta, que la minería es el conjunto de técnicas utilizadas tanto para la búsqueda, extracción, concentración, comercialización de los recursos minerales dentro de un marco del cuidado ambiental. Digo esto porque se ha mencionado muchas veces una palabra que es megaminería, y en los textos de la actividad minera ni en ningún manual figura, no existe la palabra megaminería. Habría que escalarla, habría que mencionar la escala en la cual la actividad minera pasa a ser megaminería o pequeña o inframinería. Habría que hablar en términos de toneladas o metros cúbicos para poder escalar la actividad. Decía que las discusiones terminan cuando las cosas se llaman por su nombre, porque escuché ayer en la primera presentación de que la Asamblea Famatina se opone a la megaminería, no a la actividad minera. Bueno, Midais era un simple movimiento diario. Habría que ver esa definición. La actividad minera está muy extendida en el tiempo, es una actividad que tiene muchas implicancias, pero a su vez tiene tantos aristas que no es fácil comprenderla. Y quizá por eso nuestras autoridades, quienes toman las decisiones, lo han hecho de una manera a veces no muy adecuada. Y hasta ahora, en los últimos 15 años, sin consultar al espectro técnico, a la universidad, al consejo de ingenieros, al consejo profesional. Entonces, esas decisiones, según mi punto de vista, han sido no muy adecuadas. Las etapas de la minería comienzan indefectiblemente cualquier actividad, bueno, no solo de la minería, sino de cualquier actividad que tenga una implicancia en el ambiente. Pero la actividad minera es la primera que tuvo una ley que regulara estas situaciones. Los sistemas de evaluación de impacto ambiental son la garantía del progreso y de que esa acción se va a llevar a cabo de una manera ambientalmente correcta. Porque previo a cualquier actividad hay la obligación de la presentación o de someter la actividad a los sistemas de evaluación de impacto ambiental. La presentación de un estudio de impacto ambiental, un marco normativo adecuado que regula estos procedimientos y una autoridad que está designada en cada provincia. Y bueno, y términos muy precisos en los cuales nos basamos para realizar. Y es hoy por hoy, será mejorable, pero hoy por hoy ese es la garantía de que el procedimiento se va a hacer de la manera correcta o amigable con el ambiente. La primera etapa de la minería comienza con la prospección. ¿Qué es prospectar? Prospectar es buscar algo. Generalmente se hace sobre grandes áreas y con métodos indirectos. Una vez que se encuentra el blanco que estábamos buscando, estudiar ese depósito es lo que se llama exploración, para lo cual hay algunas actividades típicas de esta etapa. Luego vienen los estudios de factibilidad que determinan la forma del yacimiento para aplicar el método, la concentración, o sea, la ley, la riqueza del yacimiento, y la cantidad, o sea, las reservas. Se produce el aprovechamiento del yacimiento,
Después viene la concentración, que es la separación de la parte rica dentro de la masa mineral, de la parte rentable, económicamente atractiva, y bueno, luego comercialización y el cierre de mina. Como decía recién, la prospección se hace sobre grandes áreas y normalmente con métodos indirectos. Normalmente se apoya en estas actividades en imágenes satelitales, en sistemas de información. Y alguna vez hay que ir al campo para hacer algún muestreo, ¿no? Al recoger alguna muestra. Estas tareas no afectan al ambiente porque generalmente se hacen de manera indirecta, sobre imágenes satelitales sobre todo. La exploración ya consiste en llegar a alumbrar, a poner en evidencia el yacimiento, entonces son actividades de destape, en el caso de que el yacimiento esté superficial, y cuando está más profundo, por medio de sondeos y perforaciones se obtiene una muestra de roca o un detritus, esa roca pulverizada, es la cual se analiza y se determina la presencia y la ley, la riqueza de ese criadero. La factibilidad técnica económica son los estudios de ingeniería para definir el método de explotación, porque es fundamental conocer la distribución espacial del yacimiento, la forma del yacimiento para poder pensar en un método de explotación y en un método de concentración de ese material que está dentro de la masa mineral. Respecto a la ubicación del depósito, si ese depósito se encuentra en profundidad, lo más lógico es llegar con construcciones en la roca, horizontales y verticales, que es lo que se llama extracción subterránea, en las cuales se construye la mina dentro de la roca, ¿no? Y cuando el depósito se encuentra cercano a la superficie, lo más lógico, lo más barato, lo más rentable es explotarlo a cielo abierto. Se retira la capa meteorizada, la capa inerte, la capa estéril, la capa superficial y se aprovecha directamente el yacimiento. Estos son unos ejemplos de explotaciones. La arriba a la izquierda, alumbrera en sus comienzos, y las otras tres son de la provincia de La Rioja, la de la derecha en Las Lajas de Olta y la izquierda un yeso que está en San Ramón, al costado de la ruta, y una cantera de áridos. Muy pocos yacimientos se pueden aprovechar o se pueden aplicar a la industria cuando son extraídos de la naturaleza. Generalmente hay que someterlos a algún proceso, a algún tratamiento. Ese tratamiento puede ser físico, físico-químico o químico. Se obtiene mediante el someter este material a distintos tratamientos, un concentrado y un residuo, un estéril, que son las colas, ¿no? Hay infinidad de tratamientos, depende de cada, de las características físicas y químicas de cada material, el proceso que va a ser más beneficioso, por el cual nos vamos a decidir, para hacer la separación del mineral de lo estéril. Esta es una planta de tratamiento que está cercana al aeropuerto, que corta y pule láminas de granito. Esta es la planta de yeso allá de San Ramón, que hablábamos recién, que veíamos la mina. Y esta es una planta que estaba montada en Guandacol, en San Bernardo, que procesaba un mineral de oro de ahí de una zona cercana, que lo hacía de manera gravitacional, ¿no? Usando el concentrador Nelson y una mesa de vibratoria. Dejé para el último los sistemas de evaluación de impacto. Como decía recién, es la garantía y es la garantía de que las actividades van a ser desarrolladas teniendo en cuenta y tratando de minimizar en lo que se pueda, primero de no producir y luego de minimizar alguna incidencia, algún impacto en el ambiente, en el medio que soporta el proyecto. Es un procedimiento que es un resorte de las autoridades. Los sistemas de evaluación de impacto tienen unas autoridades determinadas y ayuda en la toma de decisión a los estados sobre la conveniencia u oportunidad de llevar adelante un proyecto, la producción de un bien o de un servicio.
el estudio de impacto ambiental está encaminado a identificar. La autoridad de aplicación en la provincia de La Rioja es la Secretaría de Medio Ambiente, y para la actividad minera particularmente la ley 24.585, que ha sido incorporada al Código de Minería, es quien regula estos procedimientos. La ley obliga a los titulares de los derechos a presentar un estudio de impacto previo a cualquier actividad, previo a la prospección, a la exploración y a la explotación. El Estado, o sea la Secretaría de Medio Ambiente, es el encargado de evaluar, aprobando, observando o rechazando este estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene una descripción del ambiente, descripción de los trabajos y fundamentalmente la identificación, descripción y valoración de los posibles impactos de nuestra actividad sobre el medio. También tiene que contener las medidas correctoras al proyecto para evitar ese impacto. Tiene que contener también un plan de mitigación en el caso de que hubiera algún impacto, y el plan de contingencia, que es lo no previsto, y también tiene que contener un plan de monitoreo de cierre y posterior al cierre. La Secretaría de Medio Ambiente, o sea, el Estado, evalúa este estudio que cubre todos los parámetros de aire y suelo en todas las etapas de la actividad minera. El Estado, luego de esa evaluación, puede observarlo, puede rechazarlo o puede aprobarlo. En el caso que se apruebe, se emite la declaración de impacto ambiental, que es un pronunciamiento de la Autoridad de Medio Ambiente, en apego a las condiciones en que debe ser llevada a cabo la actividad para garantizar que no se va a producir un impacto ambiental que ya fue identificado y ya fue corregido con las medidas correctoras en la etapa de factibilidad del proyecto. El Estado también tiene la facultad y tiene su autoridad para controlar y monitorear el desarrollo de cada una de las etapas en coordinación con distintos organismos del Estado, durante, previo y posterior al cierre de cada actividad. Toma datos in situ, tiene equipamientos para eso, tiene personal capacitado para eso, la Secretaría de Ambiente, y puede penalizar en caso de infracciones o de incumplimiento de estos conceptos hasta la suspensión de la declaración del impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental tiene una duración bianual, cada 2 años hay que renovarla, hay que presentar una actualización del estudio de impacto, y es la manera de llevar un control de las actividades. Previo a la implementación de cualquier actividad, en el caso de la actividad minera, se lleva a cabo, y es resorte del Estado hacerlo, el tema del conocimiento de los recursos, que es la generación de la línea de base ambiental, el estudio de los valores naturales del ambiente, del aire, el agua y el suelo. En la provincia de La Rioja, este marco normativo se ha empezado a aplicar en el año 1996, en enero, por decreto del Poder Ejecutivo. Se han realizado, ayer preguntaban a la directora de minería, yo más o menos calculo 230 estudios de impacto ambiental. Yo trabajé en la unidad de gestión ambiental, por eso he participado en algunos de ellos, de los cuales la mayor cantidad eran prospección, exploración, ¿no? Y alguna explotación, que son las canteras de árido que hay alrededor del ejido de capital. Anterior a la actividad, quería comentarles, se ha hecho un estudio de línea de base en 3 zonas donde estaba más densamente poblado el catastro minero, o sea, las concesiones a las empresas mineras. Entonces se ha hecho un estudio en Cordillera, una pequeña parte, en Famatina y en Sierra de las Minas. Es resorte del Estado, como decía recién, y es una necesidad ampliar ese estudio de impacto y lograr el conocimiento del recurso en todo el ámbito, en toda la geografía de la provincia de La Rioja. Eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Vamos a abrir el momento de preguntas. Bien. En las etapas de la minería, felicito que marque en primer término el sistema de impacto ambiental. Si esto se cumple y se controla, eliminaría el conflicto. Pero en La Rioja
es un cheque en blanco. ¿Algún comentario, doctor? La verdad, hemos tenido, como dije al principio, unas decisiones muchas veces no muy acertadas de nuestros representantes, de nuestras autoridades en la provincia. Y el estado actual de situación en el cual tengamos que hacer una defensa de este tipo de una actividad que es imprescindible para la vida, una actividad lícita, legal, mucho tiene que ver la actitud y las acciones y las decisiones de esas actividades en los últimos 15 o 20 años en la provincia de La Rioja. Un ejemplo muy típico de ello es que en las provincias vecinas, Catamarca, San Juan, para arriba y para abajo de nuestra cordillera, tenemos una densa actividad, una intensa actividad, mientras que La Rioja es una isla, teniendo una cordillera y unos afloramientos exactamente iguales que en la región en las cuales estamos insertos. Creo que esas políticas el tema actual en el cual estamos es resultado de esas políticas, muchas veces no muy acertadas según mi forma de ver. Entonces creo que el marco normativo existe, las autoridades están designadas, la capacidad tecnológica está, tenemos un instituto y tenemos el instituto del IREPSISA, instituto de estudios ambientales, en el cual se pueden apoyar todos los organismos del Estado y material humano capacitado como para llevar adelante toda lo que nos propone la normativa, ¿no? Bien. Gracias, doctor.